Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a la primera charla informativa del Instituto Superior de Formación Docente 106 de acá de La Matanza. Hoy vamos a tener nuestra primera charla con los aspirantes a ingreso 2022 del Profesorado de Educación Primaria. Mi nombre es Cintia Pérez, soy la directora del instituto y me acompaña hoy la regente, la profesora Mónica Yaza, y la vicedirectora, la profesora Lorena Gil. ¿Sí? Bueno. Antes de empezar a charlar un poquito sobre el ingreso y sobre los requisitos, ustedes van a encontrar ahí el chat para hacer preguntas. Les pedimos que las preguntas las vamos a responder al final de la charla, que sean preguntas con cuestiones que no estén escritas. Esto también es importante. Primero accedan a todo lo que tiene que ver con la lectura del material, de la información, de todo lo que fuimos publicando, y después vamos a ir respondiendo las preguntas que vayan surgiendo. Primero vamos a escuchar a la profesora Mónica Ayaza, que es nuestra regente, quien va a presentar la carrera. Y en la segunda parte de esta charla vamos a hablar específicamente de los requisitos de ingreso, el formulario y todas estas cuestiones que les están preocupando en relación a la inscripción 2022. Bueno, Mónica, te doy la palabra. Muy bien, bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro instituto. Este es un primer acercamiento que vamos teniendo para que ustedes puedan tener la información correcta de cuáles son los pasos a seguir. Lo primero que aparece en ustedes es el interés, las ganas. Muchos han escrito, consultado vía Facebook, vía Instagram. Y en realidad las publicaciones ya están hechas, les pedimos que puedan seguir la información, en especial en el sitio web institucional. ¿Por qué? Porque van preguntando cosas que están escritas, que ya fueron informadas, y una de las características del nivel superior, del nivel terciario, es la autonomía del estudiante, es decir, comenzar a leer, comprender y poder seguir las pautas que se dan, porque eso garantiza en parte un gran avance en la trayectoria de ustedes, en el camino que están eligiendo. Bueno, vamos a hablar un poquito del profesorado de educación primaria, ¿eh? Ya hace muchos años que tiene este nombre. Es una carrera de 4 años de duración. Algunos todavía le siguen diciendo magisterio, no se llama así. Es un profesorado que, como todos los profesorados, tiene una duración de 4 años. Y el título que ustedes van a tener es de nivel oficial y de nivel nacional, es decir, puede servir para trabajar en cualquier espacio de nuestro país. Nuestra institución es una institución pública, oficial, ¿sí? Muchos lo conocen como ENSA. ENSA es el nombre que tiene histórico el instituto, Escuela Normal Superior Almafuerte, porque hace más de 60 años que nuestra escuela viene formando docentes en el Partido de La Matanza. Y educación primaria es una de las carreras que son más antiguas en nuestro instituto. Allí se formaron muchísimos maestros y maestras que hoy están en todo el partido y en otros lugares. Bueno, vamos a contarles un poquito acerca del plan de estudio. Aquellos que estén interesados, que todavía no lo hicieron, pueden entrar al sitio web institucional, que es nuestra página, y pueden ahí ver cuáles son las materias que van a cursar en cada uno de los años, qué características tienen. El plan de estudio son todas aquellas materias que van a cursar en primer año, segundo, en tercero y en cuarto, ¿sí? Educación primaria tiene como objetivos, obviamente, formar maestros, maestras. Y básicamente, yo soy maestra, Cintia, nuestra directora, también es maestra, por lo tanto sabemos lo que significa estar frente a aulas de primaria. Es una enorme responsabilidad. Vamos a trabajar con niños, vamos a trabajar con vidas, y por eso requiere muchísima preparación. Algunos todavía piensan que ser maestra es fácil, y la verdad que no. Es uno de de los roles, de las funciones, de las profesiones más complejas que encontramos. Y nosotros tratamos de prepararlos para esta sociedad y para estos niños y esta escuela de hoy en día. Hay cosas que necesitamos tener en cuenta.
Primero es manténganse en forma continua leyendo la información que vamos actualizando. Esto, les decía, es parte de la autonomía de ustedes. Ya no es como en nivel secundario que hay un preceptor que les va recordando cosas. Acá, si uno perdió la información, se pasó y no hay forma de volver atrás. Por eso hay que estar atento. Por eso hoy poníamos también, traten de estar con algo para tomar nota hoy, porque van a estar dándose fechas, pasos, procedimientos muy importantes para que ustedes se aseguren la posibilidad de ingresar al instituto. Luego la directora les va a explicar cuáles son los pasos que se siguen, pero bueno, sin duda queremos decirles que están eligiendo una de las carreras más lindas, más desafiantes, más complejas, por lo cual requiere mucho trabajo desde el principio. Ustedes van a hacer la inscripción, luego se les va a comentar cómo, pero la inscripción a un taller inicial obligatorio, ¿sí? Eso lo realizamos, ya les vamos a dar la fecha, hay material para trabajar, es decir, vamos a estar trabajando juntos en ese taller inicial obligatorio, y quienes puedan, ¿no?, y accedan a completar ese taller inicial obligatorio, y con la aprobación de los trabajos prácticos que se soliciten, podrán entonces ingresar a la carrera. Estos son los pasos, lo vamos a ir detallando, lo vamos a volver a comentar. También es importante que sepan que, además de las materias que se cursan, ustedes saben que el profesorado de educación primaria tiene la opción de elegir en la cursada en el turno mañana. Por ahora tenemos de primero a tercer año de la carrera en el turno mañana, y en el turno vespertino, que es a partir de las 18 horas, también tienen la posibilidad de cursar esta carrera, de primero a cuarto año. Pero es muy importante que sepan que, además de asistir todos los días a clases durante 4 horas, van a tener un día en contraturno para las prácticas docentes. Es decir, empezamos a tomar contacto con nuestra comunidad, con las escuelas, ir conociéndolas. Por lo tanto, tienen que disponer ustedes de un día a contraturno del horario donde cursan. Por ejemplo, si ustedes cursan en el turno mañana la carrera, las prácticas la tendrán un día en el turno tarde, de 13 a 17 horas, ¿sí?, dentro de esa franja horaria. Si ustedes cursan el turno vespertino, lo que van a asistir a las prácticas es un día en la semana, en el turno mañana o en el turno vespertino. Esto lo aclaramos porque muchas veces se inscriben en la carrera pensando que solamente cursan en el horario del turno y no pueden cursar por cuestiones laborales esas prácticas, y que son obligatorias. Eso no lo pone el instituto, esto es parte del plan de estudios de la carrera de educación primaria. Cintia, ¿quieres que amplíe algo más? No, vamos a esperar hoy las preguntas que vayan haciendo en el chat y sobre eso vamos a ir respondiendo. Bueno, vamos a hablar un poquito específicamente de lo que tiene que ver con la inscripción y con el formulario de inscripción. Tal como nosotros veníamos anunciando en el sitio web, que es el sitio oficial por el cual ustedes van a recibir la comunicación. Esta información decía que a partir del 1 de diciembre iba a haber novedades con las fechas de inscripción, que no es hoy, ¿sí? Así que hoy no busquen formularios para inscribirse porque no los van a encontrar, porque la información dice que a partir del 7 de diciembre, desde marzo, perdón, de 2022, se abre la inscripción a las 9 de la mañana, ¿sí? Esta inscripción no es una inscripción, tiene una cantidad de lugares disponibles. Esos lugares disponibles tienen que ver con la cantidad de lugares físicos que nosotros tenemos según nuestros espacios, ¿sí? Como decía Mónica, al ser una unidad académica, compartimos con otros dos niveles el edificio, es decir, estamos con el nivel secundario y el nivel primario, y esto significa que hay una cantidad de lugares limitados. No tenemos una apertura, porque no es un edificio, por más que ustedes, los que conocen la escuela, saben que es muy grande, son muchos alumnos de los otros niveles, y nosotros también somos muchos. Entonces, se va a abrir a las 9 de la mañana, ustedes van a tener que completar un formulario. El 1 de marzo, nosotros vamos a publicar en el mismo lugar donde ustedes hoy leen la información de ingreso 2022,
van a encontrar un formulario que dice, perdón, van a encontrar un tutorial que dice cómo completar ese formulario. Algunas cuestiones que necesitan para saber para completar el formulario. El formulario se completa de manera online, es decir, la inscripción tiene tres momentos. La primera parte es completar ese formulario. Ese formulario se completa de manera online. Ese formulario necesita documentación digitalizada, por eso ustedes ya tienen ahora a disposición en esta página nuestra, en la pestaña Ingreso 2022, cómo digitalizar la documentación. Entonces, la documentación, si no está digitalizada en PDF, que es lo que nosotros necesitamos para poder hacer después descargar los archivos y las bases de datos, va a ser inválida, es decir, no va a aceptar otra manera que no sea subir en PDF. Esto es por un lado, es decir, la primera fecha de inscripción que tengo entonces es el 7 de marzo. Yo me inscribo a la carrera, elijo el turno que elijo, nosotros tenemos dos carreras en el turno mañana y el resto en el turno vespertino. El turno que elijo a la de mañana, que es primaria o matemática, cualquiera de los dos, tiene que presentar constancia de trabajo, es decir, no hay muchos lugares a la mañana, tenemos nada más que 40 lugares, esa es la verdad, porque el espacio físico que tenemos no entran más de 40 personas, sumado ahora a las características del protocolo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social obligatorio. Entonces van a tener prioridad aquellas personas que se encuentran trabajando, ¿sí? Cuando ustedes completan el formulario para anotarse y eligen turno mañana, tienen que ya subir la constancia de trabajo que tienen en ese momento. Después el turno vespertino, ahí tenemos dos primeros años de primaria, entonces tenemos más cantidad de lugares, ¿sí? Y ahí vamos a avanzar un poco con esto. Ustedes se inscriben el 7 de marzo, alrededor del 11 de marzo, las personas que quedaron inscritas, es decir, que están en condiciones. ¿Qué significa que están en condiciones? Que subieron la documentación. La única documentación que pedimos ahora en esta fecha es fotocopia del DNI digitalizada, ¿no? O el DNI digitalizado, constancia de título en trámite o analítico de finalización de estudios secundarios. Es decir, puede ser estudios secundarios, puede ser fines también, pueden haber estudiado en la secundaria de adultos. Tiene que ser una constancia que diga que no adeudan materias. ¿Por qué? Porque el único requisito que tienen para ingresar al nivel superior es no adeudar materias. ¿Sí? Tienen que haber finalizado los estudios secundarios. Con esa documentación, que es el DNI y que es el analítico, ya están en condiciones de hacer el primer paso de la inscripción. El 11 de marzo, más o menos, 12 de marzo, 13 de marzo, porque es virtual, van a recibir un mail del instituto donde ahí se les va a confirmar, como segunda parte, que han sido inscritos en esa carrera. Una vez que se les confirma entre el 11 y 13 de marzo que ya están inscritos en la carrera, va a quedar un tercer paso que es de forma presencial. ¿Qué significa que es de forma presencial? Van a tener que venir en los horarios que sean citados, siempre se los cita en horario de cursada, esto es importante, ¿sí? Y los preceptores de las carreras, que en este caso tenemos tres preceptoras, la preceptora Silvia, que está a la mañana, a Irene y Flavia, que están a la noche, van a venir acá para adquirir la carpeta en forma presencial, ¿sí? La carpeta la adquieren mediante cooperadora, nosotros contamos con una cooperadora que es única, y también van a poder abonar el costo de cooperadora. El instituto es una institución pública, es decir, no se cobra cuota, pero sí se pide una contribución de cooperadora, que en el año 2022 va a ser de 2.400 pesos por todo el año. Esto se acordó ahora en la última asamblea, porque se estaban cobrando 1.200 pesos por todo el año y se actualizó a 2.400. Bueno, entonces, cuando traigan todo presencial, es decir, este analítico del secundario, este DNI y la planilla de inscripción, es decir, se adquiere todo acá, recién ahí se termina el proceso de inscripción. ¿Qué pasa con los aptos? Que veo que muchas preguntas que estaban en las redes sociales y que nos llegaban por mail tenían que ver con el tema de los aptos. Una vez que nosotros confirmamos la inscripción, es decir, que nosotros decimos, sí, ya está inscrito en la carrera, recién ahí les vamos a enviar por mail las dos constancias para que ustedes, la solicitud de apto, es decir, no les vamos a mandar el apto, les vamos a mandar una ficha médica, que es el ejemplo del apto físico,
y la constancia de solicitud del apto psicológico. Los aptos son dos. Uno es el apto físico, yo ese apto me lo puedo hacer en cualquier institución pública, privada, obra social, no hay ningún problema, en una salita de primeros auxilios, en cualquier lugar. El apto psicológico solo se acepta de hospital público, ¿sí? El hospital público, que es una entidad pública, puede ser tanto de Ciudad de Buenos Aires como de acá de la provincia de Buenos Aires, de cualquier distrito, pero tiene que ser de hospital público, ¿sí? Esos dos aptos los van a presentar después que se haya confirmado la inscripción, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes en el verano deciden hacerse los aptos porque quieren adelantar documentación, no es garantía de que les vamos a dar el lugar, porque el lugar solamente la vacante la van a tener aquellas personas que completaron el formulario. Esto lo queremos aclarar. Es decir, yo puedo ir a hacerme los aptos ahora en enero, en diciembre, en febrero, pero no es garantía que porque ustedes se hayan hecho los aptos van a ingresar al instituto si no están inscriptos. Esto que quede claro. Por eso los aptos psicológicos y físicos lo pedimos a posteriori de la confirmación de la inscripción. ¿Sí? Bueno, esto es con respecto a los aptos. Ahí en las placas que ustedes tienen en la página explica cuándo se pueden inscribir, cómo se pueden inscribir. Esto también es importante aclararlo. Si ustedes, los que nos están escuchando, ya son estudiantes, es decir, han hecho el ingreso en otro año, no tienen que volver a anotarse de cero, primero porque le sacan un lugar a algún compañero que no ingresó, y segundo porque ustedes tienen que hacer otro procedimiento que es la reincorporación, ¿sí? Si ustedes ven que no consiguen lugar, porque nosotros también hemos publicado en el Consejo Regional de Directores, en el blog, que no consiguen lugar en este instituto, yo quiero estudiar educación primaria acá, y no consigo lugar, hay otros institutos que dictan la carrera, por ejemplo, el Instituto 46 en Ramos Mejía, el Instituto 88, estamos justo a la vuelta acá en San Justo, el Instituto 105 en Ciudad Evita y el Instituto 56 en González Catán y Gregorio de la Ferrera. Es decir, somos varios institutos que contamos con la carrera y con más o menos comisiones. Bien, ¿cuándo empiezo a cursar? El 14 de marzo. Si yo me inscribí el 7 y el 11 me confirman la inscripción, la cursada del taller inicial es el 14 de marzo, que van a aparecer en el campus virtual. ¿Sí? Ustedes van a aparecer en la plataforma, les va a aparecer un aula, que es la del taller inicial. La primera semana es una semana de exploración del campus, que conozcan, que se familiaricen con el entorno virtual, y después van a continuar con docentes del profesorado, con tutores y con todo el trabajo que venimos realizando en relación al taller inicial. ¿Cómo se comunican con nosotros? Cuando quieren saber cómo, bueno, nosotros contamos con un mail que es 106instituto@gmail.com. Ese es un, pueden hacer consultas, pero traten de que las consultas sean por dudas puntuales y no de cosas que ya hemos escrito, ¿no? Esto de, bueno, ¿cuándo comienza la inscripción? Bueno, ya lo dijimos, es el 7 de marzo. O sea, esas preguntas, la verdad que no, ya están escritas. A veces son consultas mucho más puntuales. ¿Qué pasa con el tema de equivalencias? Una vez que estén inscriptos en la carrera, ahí van a tener una reunión por equivalencias, ¿sí? Se va a explicar cómo se procede a las equivalencias, cómo se procede a la solicitud de equivalencias. Igualmente en el sitio está la normativa de equivalencias, que aquellas personas que se vayan a anotar y estén interesadas en presentar equivalencias, les sugerimos que lean, porque hay un periodo que se puede pedir equivalencias, hay un procedimiento. Bueno, pero esta charla de equivalencias es una charla solo exclusivamente para alumnos que solicitan equivalencias, y eso se hace a posteriori de la inscripción. Es decir, una vez que ya están en el campus como estudiantes. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Ustedes entonces van a empezar el curso inicial el 14 de marzo, los que vayan a ingresar, ¿sí? Va a haber un cuadernillo, ese cuadernillo en la semana del 14 también van a tener acceso, es decir, nosotros vamos a informar en el mes de marzo sobre el cuadernillo, sobre el taller inicial, eso es bien puntual, todavía no vamos a dar información sobre esto. Y algo que es muy importante que muchos preguntan, ¿cómo va a ser la modalidad de cursada del 2022? Al día de hoy, primero de diciembre, no tenemos información certera de si la cursada es virtual o presencial o mixta, ¿sí? Eso les vamos a informar
recién en el mes de febrero. Sí les podemos decir que, tanto sea virtual, que necesitan un dispositivo, que necesitan conexión, sea presencial o sea mixta, ustedes tienen que tener disponibilidad horaria para cursar. Esto es importante. Si yo estoy trabajando y trabajo, no sé, hasta las 10 de la noche y quiero anotarme en el profesorado, no puedo trabajar y estudiar al mismo tiempo, porque la carrera de formación docente es presencial, las prácticas docentes son presenciales. No está por normativa que la carrera sea virtual. La virtualización de los profesorados ha sido una excepcionalidad de la pandemia. Así que esto también téngalo presente cuando organicen, ¿sí?, en qué me quiero anotar, porque no tenemos el mismo sistema que la universidad, que solo voy 2 veces por semana. Acá vienen todos los días, y todos los días 4 horas, porque se cursan muchas materias en simultáneo. Pero no les vamos a decir si es presencial, virtual o mixta, porque la verdad que no lo sabemos, todavía no tenemos certeza. Sí tenemos certeza que el taller inicial es todo virtual, por lo tanto tienen que contar con algún dispositivo para seguir el taller inicial. Como decía Mónica, el taller inicial no es eliminatorio, pero si ustedes no lo hacen, no entran a la carrera, porque lo que es obligatorio en el taller, que es obligatorio en la asistencia y la participación, ¿sí? No los va a eliminar. Es decir, no hay exámenes eliminatorios como en otras carreras, pero en este caso sí, si ustedes no asisten al taller, es decir, no participan, quedan fuera de la carrera, no pueden empezar a cursar materias. Porque ¿quiénes se van a anotar a cursar las materias después? Pues aquellas personas que terminaron el taller inicial. El taller inicial este año va a durar alrededor de entre 3 y 4 semanas, ¿sí? Y después Mónica recién en febrero les va a compartir en marzo incluso, el cronograma, las comisiones, una vez que se hayan inscrito. Es decir, toda esa información la vamos a tener recién después del 7, 8, 9, 10 de marzo que terminemos la inscripción. ¿Sí? No sé si hay preguntas. Uno vuelve a preguntar. Cinti, si me permitís, no sé si tenés algo, pero estoy anotando algunas preguntas que fueron haciendo. Ahí preguntaban si es requisito para el turno mañana presentar certificado laboral. Sí, como decía la señora Cintia, son 40 vacantes solamente en el turno mañana. Se prioriza la situación laboral y si quedan lugares, se dan también lugares a otras personas, ¿sí? Pero la prioridad la tienen quienes trabajan a la tarde o noche y no pueden cursar en otro turno. Eso es importante que lo sepan. Otra pregunta que hacían es si hay límite de edad para ingresar. El límite de edad está estipulado solamente por la edad jubilatoria del docente. Es decir, como los docentes pueden jubilarse a partir de los 50 años, deberían estar recibidos antes de esa edad para poder ingresar a los listados oficiales. Si tienen más de esa edad cuando se reciben, pueden de todas maneras trabajar en escuelas privadas, ¿sí? Pero no en escuelas oficiales. O sea que es bastante amplio el margen. Preguntaban también sobre la cantidad de cupos. El día que se abre la inscripción, el día 7 de marzo, traten de, primero, estar tranquilos, tener buena conexión para poder hacer la inscripción y completar el formulario correctamente. Algunos errores comunes que han pasado en las inscripciones, ponen mal su mail, ¿sí? Entonces, ustedes ponen mal el mail, nosotros no nos vamos a poder comunicar con ustedes. Entonces, es necesario que lo hagan tranquilos y que presten atención. ¿Se va a cerrar automáticamente la inscripción a la carrera cuando se completaron los cupos? ¿Sí? Esto no es que lo hace el instituto. Cuando no hay más cupos, porque ese día se empezaron a inscribir todos temprano e ingresaron, se cierra y no hay cupos por el momento. ¿Sí? Ahí tendrán que buscar otro instituto que tenga la carrera. Nos ha pasado el año pasado que la inscripción se abrió a las 9 de la mañana y a las 10 estaba cerrada en algunas carreras porque ya no había más lugar. Eso excede lo que nosotros podemos hacer, ténganlo en cuenta si trabajan, tengan buena conexión y háganlo tranquilos para poder poner todos los datos correctamente como explicaba Cintia. ¿Sí? Después están preguntando por cambios de carrera. Por favor, vayan al sitio web institucional, en agenda, tienen la información respecto a esto. Esto es lo que yo les decía. Si yo no empiezo leyendo y comprendiendo,
Entonces no voy a poder, en algún momento voy a tropezar y después no se puede resolver. Entonces, lean toda la información. Cintia ha publicado unas placas muy claras sobre toda esta información. Pocos a lo mejor ingresaron a leerlo hoy. Entonces, acostúmbrense a empezar a usar esta autonomía y ser responsables de las decisiones que van tomando y de las acciones que hacen. Si es un cambio de carrera, digo, vengo de otro instituto con otra carrera, a querer hacer el profesorado de educación primaria, eso se tienen que inscribir como ingresantes. Después te pediré equivalencias si las hay de algunas materias. Pero tienen que ingresar. Si cambio de carrera estando, soy alumno del 106, estoy haciendo la carrera de matemática y quiero pasar a la carrera de primaria. Eso ya se informó, fechas y días para hacer ese procedimiento, ¿sí? Otra de las preguntas es, yo me inscribí hace un año o dos años, pero no asistí nunca. Si se inscribieron y no asistieron nunca, no aprobaron ninguna materia, tienen dada la baja, ¿verdad? Son alumnos del instituto porque no aprobaron ninguna materia. Por lo tanto, tienen que volver a inscribirse. Bueno, ahí tengo algunas cosas para aclarar. La charla que damos hoy es solamente del Instituto 106. No estamos dando charla en general de todos los institutos de La Matanza. Cada instituto tiene su propio espacio de charlas informativas, tiene sus propias redes sociales, tiene su propio sitio web. Que hayamos tenido como criterio común abrir la inscripción el 7 de marzo, tiene que ver con qué, con que la secundaria, los estudiantes del nivel secundario todavía no finalizaron sus estudios secundarios. Por eso nosotros anotamos el 7 de marzo y no ahora. En otras regiones sí anotan a partir de ahora, es decir, estas son decisiones regionales. Nosotros acordamos como directivos inscribir el 7 de marzo para darle posibilidad a todos los estudiantes del nivel secundario que no finalizaron sus estudios y que siguen en el trayecto formativo, que ahora puedan terminar y cerrar para no adeudar materias para cuando llegue marzo se puedan inscribir sin problemas. Por eso, cada instituto tiene sus propias charlas, tiene sus propios cronogramas. Que nosotros iniciemos el taller inicial el 14 de marzo, no significa que los otros institutos también empiezan el 14 de marzo. Lo único que sí tenemos en común todos los institutos es que todos abrimos la inscripción el 7 de marzo a las 9 de la mañana. Una aspirante preguntaba, bueno, ¿qué instituto tiene educación primaria a la tarde? El Instituto 46 de Ramos Mejía. Ellos tienen en el turno tarde la carrera, así que al que le interese cursar en el turno tarde, puede entrar al sitio web del Instituto 46 y ahí se van a encontrar con la información. En relación al pago de cooperadora, voy a reiterar esto. La cooperadora es un pago voluntario, pero necesario. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros con el pago de cooperadora que se hace una vez al año o se paga por mes, es decir, por mes son 200 pesos, si no son 2.400 pesos al año, nosotros hacemos muchísimas cosas en la institución, ¿sí? Desde comprar insumos de limpieza, desde pintar la escuela, desde arreglar, desde comprar los libros de examen, es decir, todo lo que sostiene al edificio en los tres niveles y lo que sostiene en todo lo que es el área administrativa. Todo eso muchas veces se sostiene con cooperadora. Los que conocen la escuela saben que es un edificio muy grande y que siempre estamos haciendo arreglos, ¿sí? Bueno, esos arreglos muchas veces se sostienen con el pago de la cooperadora. Por eso insistimos con esto. Es un pago voluntario, pero es necesario para nosotros. A nosotros nos ayuda muchísimo que ustedes puedan colaborar un poquito al año, ¿sí? Una vez al año con el pago anual de cooperadora, ¿sí? También es una suma que para muchos es mucho dinero, es decir, no es obligatorio, pero también sabemos que muchas veces podemos ir pagando 200 pesos por mes la cooperadora para poder completar este pago voluntario. Después había una pregunta que dice, ¿en qué carreras se anotan menos? Y la verdad que nosotros no somos partidarios de responder esto, porque nos parece que uno se tiene que anotar en la carrera que le gusta, que tiene ganas y que va a enseñar. No es la carrera que me anoto menos porque vamos a trabajar con seres humanos. Entonces, tengo que tener bien en claro para qué carrera quiero, si me gusta trabajar en este caso con niños de 6 a 12 años, si tengo ganas, si hay algo de la vocación, de la profesionalización docente que a mí me motive para poder hacer un profesorado, ¿sí? Nosotros no vemos el profesorado como una salida laboral rápida, al contrario.
Es una carrera muy apasionante, tiene muchísimo para dar, tenemos muchísimos y además tenemos una responsabilidad ética que tiene que ver que vamos a trabajar con niños de otras familias. Entonces, pensemos antes de inscribirnos si realmente es lo que nos gusta, lo que tenemos ganas o lo que queremos hacer. Si no, hay otras carreras, hay otros institutos que tienen tecnicaturas que duran 3 años, que son más cortas. Está la universidad, que también tiene carreras cortas. Digo, tenemos muchas carreras para hacer. Por eso, cuando tomemos la decisión de hacer una carrera docente, bueno, reflexionemos sobre qué tipo de, qué profesional queremos ser, ¿sí? En relación a esto, también les vamos a pedir, por favor, y les vamos a sugerir que si ustedes se van a inscribir, se inscriban primero en nuestro instituto, solo se pueden inscribir en una sola carrera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos turno, casi todas las carreras se cursan en el turno vespertino, entonces no podrían cursar nunca 2 carreras en simultáneo en el mismo turno. Y después porque le estoy sacando lugar a un compañero que también se quiere anotar y quiere ser docente. Entonces, empecemos por una carrera y cuando vayamos finalizando, seguimos con la otra. Porque en algún momento se hace muy cuesta arriba hacer 2 carreras. Y si me anoto en un instituto y me anoto en 2 institutos, bueno, y en uno quedé y en otro no, bueno, avisar o quedé en los 2 y no voy a poder ir a los 2 institutos, bueno, avisar a un instituto, bueno, me doy de baja, así ese lugar se lo damos a un compañero que también está esperando para poder inscribirse, ¿sí? Estudiantes que ya son alumnos nuestros, que han dejado de cursar, no vamos a dar por válida la inscripción de ahora. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas tenemos? No, siguen preguntando por el tema del cambio de carrera. Cambios de carrera. Ah, esto también. Si yo me anoto, por ejemplo, no consigo lugar en el profesorado de educación primaria y me anoto en el profesorado de matemática, yo después no puedo pedir cambio de carrera en simultáneo en el momento. Es decir, si ustedes se anotaron en matemática, van a quedar matriculados en matemática, no van a pasar a primaria. Porque si no se anotaron en primaria es porque no hay más lugar. Entonces, estas cosas tampoco las vamos a dar por válidas. Si yo elijo una carrera o me anoto porque no me quedó otra, bueno, no, porque la verdad que le están sacando lugar a un compañero que sí quiere por ahí ser profesor de matemática y tendré que ir a otro instituto a anotarme para ser profesora o profesor de educación primaria, ¿sí? Además, nosotros tenemos algunos requisitos por el Consejo Académico Institucional que para solicitar un cambio de carrera tengo que tener algunas materias aprobadas. Eso lo vamos a explicar después con los estudiantes. Además, para pedir cambio de carrera tengo que ser estudiante ya del instituto si yo quiero pedir un cambio interno de carrera. ¿Sí? Pregunta en el tema de la cantidad de horas de práctica por semana. Las prácticas, sí, son semanales. En tercero y cuarto se pide la disponibilidad completa en el caso de primaria. Ustedes tienen que tener el turno completo disponible porque se hacen prácticas y residencia y se asiste como cualquier docente asiste a la escuela todos los días en el turno mañana o en el turno tarde. ¿Sí? Ay, no sé, Mónica, si quieres hablar algo de eso, de la carga horaria de práctica. Sí, antes voy a tratar de responder. Alguien preguntaba si cambiaba de carrera, si tiene que hacer el taller inicial. Sí, el taller inicial es obligatorio. ¿Por qué? Porque se ven temáticas propias de cada una de las carreras, contenidos específicos de cada carrera. Taller inicial siempre se realiza. Respecto a las prácticas, vamos a tener en cuenta lo siguiente. En el primer año de la carrera, las prácticas tienen que ver con el conocimiento de espacios no formales educativos que se están, conociendo, que nos brinda la ciudad. Ahí se realizan distintas visitas, distintas entrevistas, formas de conocimiento, de cómo nuestra comunidad, de algún modo también realiza cuestiones educativas fuera de lo que son las escuelas. En segundo año, las prácticas de segundo año ya refieren a la institución escuela, es decir, vamos a hacer trabajos de conocimiento de distintos tipos de escuelas. Esto es una vez por semana, 4 horas a contraturno. Es decir, ustedes van a tener días fijos de las prácticas, como para que se organicen. En tercer año, prácticas docentes son ya el ir a dar clase a escuelas. Comienzan distintos tipos de prácticas, a veces empiezan una vez por semana, toman grados a cargo
obviamente con la maestra, para hacer las prácticas durante una semana o dos semanas, y esto se replica en cada uno de los cuatrimestres. Por eso exige más tiempo. Y en cuarto año, las prácticas docentes son las residencias, que prácticamente están todo el año escolar, ¿sí?, asistiendo a escuelas que van teniendo ustedes una participación cada vez de mayor carga horaria, hasta tener el grado completo a cargo durante 3 semanas. Por eso se realizan durante todo el año. En primer año únicamente, las prácticas y las de primaria están dentro del horario curricular. ¿Está bien, Cintia? Yo no me equivoco en esto. Es decir, primer año, las prácticas se cursan dentro del horario que van a estar ustedes asistiendo. Pero eventualmente se los va a citar para ir a hacer estas visitas a lugares en contraturno. ¿Por qué? Y porque las escuelas primarias funcionan en el turno mañana y en el turno tarde. Por lo tanto, si vamos a visitar escuelas primarias, tenemos que ir en los horarios que funcionan. Bien, ahí está Lorena, nuestra vicedirectora, respondiendo por el chat las preguntas. Voy a preguntarle el curso de ingreso. Insistimos que el curso de ingreso no es un curso de ingreso, es un taller inicial obligatorio, es no eliminatorio, pero van a tener que presentarse. Digo, ahí Mónica, si querés hablar un poco de los contenidos, porque la pregunta es si pueden repasar y qué pueden repasar. Muy bien, está genial. Está genial. Ustedes van a tener el acceso a un cuadernillo, es un material que se trabaja en el taller inicial, y en el caso de educación primaria van a tener módulos, horas de clase, de encuentros con profesores, en forma virtual o presencial, se verá esto, de acuerdo a cómo estemos en la situación sanitaria el año que viene, y además trabajos y textos que tienen que ver con la pedagogía. ¿Por qué? Y porque pedagogía es una materia que ustedes, la mayoría de los que salen de la escuela secundaria, nunca tuvieron, y nosotros es nuestra base del profesorado, es justamente la pedagogía y la didáctica. Por lo tanto, en el taller inicial van a tener un módulo que es pedagogía, ¿sí? ¿De qué trata la pedagogía? De empezar a pensar estas cuestiones educativas, el rol docente, el rol de los niños, cómo vincularnos, la importancia de la carrera en formación docente, reitero esto, van a ser profesionales de la educación, por lo tanto tienen que tener mucha solidez. Entonces, en el taller inicial va a haber un módulo que es de pedagogía, y después, en el caso de educación primaria, hay otro módulo donde vamos a estar nosotros, directivos, la fonoaudióloga, los preceptores, explicándole algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del nivel superior. Es algo totalmente distinto a lo que vienen cursando, ¿sí? Y en tercer lugar, como nosotros maestros vamos a dar materias como ciencias naturales, ciencias sociales, prácticas del lenguaje y matemáticas, se hace un desarrollo de contenidos que tienen que ver con estas cuatro áreas. ¿Por qué? Y lo que yo no sé, no voy a poder enseñar. En realidad, son contenidos que tendrían que tenerlos aprendidos, lo que pasa es que a veces en la escuela secundaria se dejan de ver, o no nos acordamos, o no los aprendimos bien, pero que necesitan tenerlos. Por lo tanto, lo que se refuerza en ese taller inicial obligatorio son temas básicos de las cuatro áreas, repito, prácticas del lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, y matemáticas, para poder después iniciar la cursada. Ese material que ustedes van a trabajar en el taller inicial se va a continuar con los profesores durante el primer año de la carrera, ¿sí? ¿Pero qué cosas tendríamos que ir practicando si quiero ir preparando? Y bueno, uno estima que, por ejemplo, cuando ya terminás el nivel secundario, cursaste 12 años de educación obligatoria, digo, ubicar las cuestiones de países, continentes, provincias, uno lo tiene que tener ya sabido. Hay cuestiones de la historia argentina que también tenemos que tener conocidas. Si vamos al área de naturales, y todos estudiamos los distintos aparatos que componen el sistema, del cuerpo humano, o cuáles son las adaptaciones de las plantas, de los animales, todo esto lo vimos, son contenidos de nivel secundario, y de nivel primario,
pero a lo mejor no se acuerdan. Comienzan a reforzar estos contenidos, estos temas. Otra cosa muy importante en nuestra carrera. No se aprueban trabajos con errores ortográficos. ¿Sí? Y acá me pongo seria. Ustedes van a ser maestras y maestros, van a escribir en el pizarrón y esos niños van a copiar lo que ustedes escriben. Por lo tanto, yo como docente ya tengo que tener una solidez importante en la escritura. ¿Sí? Estoy hablando de normas ortográficas y estoy hablando también de la sintaxis, cómo armar una oración, cómo comunicarme correctamente. Entonces, estas cuestiones, que a veces en el nivel secundario no se corrigen y entonces dejamos de darle importancia o no nos acordamos, comienzan a revisarlo. Cuando yo les hablaba de autonomía, es esto. Yo sé que yo tengo muchos errores de ortografía, pues ya en el verano tengo que ponerme a trabajar con esto. Yo mismo, ¿sí? Por mí. No lo van a hacer para Ayasa, para Cintia o para un profesor. Lo van a hacer por ustedes y para ustedes. Nada de lo que hagan en el profesorado es para nosotros, ¿sí? Es para ustedes. Eso va a formar parte del caudal y de la calidad profesional de docente que ustedes quieran ser. Entonces, esto de la escritura es algo sumamente importante. En el área de matemáticas, obviamente se da, por supuesto, que manejan las cuatro operaciones básicas, los cálculos combinados, las propiedades, el uso de fracciones, operaciones con números decimales, digo, cuestiones de geometría, de figuras, de cuerpos, todos estos contenidos ya se vieron. Por lo tanto, uno los asume que al estar entrando en un nivel terciario y tener aprobado el nivel secundario, esto deben recordarlo o saberlo. Y si no lo recordamos, empezar a practicar estas cosas en el verano también. Cuando termina, vuelvo a explicarles, el taller inicial va a tener tres módulos. Uno es de pedagogía, otro es de las cuatro áreas o materias que les mencioné, y por último hay un módulo institucional donde vamos a compartir algunas cuestiones propias del nivel superior. Cuando ustedes terminan de cursar el taller inicial, se les va a pedir, esto sí, un trabajo integrador de pedagogía y un trabajo integrador de las áreas que les mencioné. Eso va a tener una corrección. ¿Qué pasa si desapruebo? Desaprobás y te vamos a señalar, los profesores les van a ir señalando qué aspectos van a tener que mejorar, porque si no se les va a dificultar mucho la cursada en el año. ¿Sí? Volvemos a decirles, el taller inicial obligatorio tiene dos requisitos. Uno, tener el 80% de asistencia. Y el otro es la presentación de estos trabajos. Si no reúno esos requisitos, no puedo aprobar el taller inicial. ¿Es eliminatorio? No, no es eliminatorio. No se les va a poner una nota y decir quedaste fuera. Pero sí es para que ustedes tomen conciencia y sepan qué aspectos tienen que fortalecer, porque si no se les va a complicar la cursada durante el año. No se olviden que durante el año después tienen entre 8 y 10 materias y la verdad que está recuperando contenidos de nivel secundario cursando otras materias se hace bastante complejo. Bueno, vamos a aclarar algunas cosas que volvieron a surgir en el chat. En relación a la edad para estudiar, ya lo dijo Mónica, nosotros no tenemos límite de edad para estudiar, el límite de edad está puesto en el trabajo, es decir, para ejercer la docencia. Es decir, ahí no nos atañe a nosotros la situación de la edad. Ustedes pueden estudiar en cualquier momento de la vida, no tenemos problema. En relación a pases, los pases, hay un periodo de solicitud de pases, ustedes tienen que ir al sitio web, entrar a la parte de secciones, ahí habla de los pases. Los pases están sujetos a la cantidad de lugares disponibles, no es que porque ustedes solicitan el pase nosotros automáticamente se los damos, ¿no? Ustedes tienen que enviar una carta, es decir, nosotros tenemos que ver la cantidad de lugares que tenemos, así que los pases tampoco es en este periodo, está publicado, si van a la agenda 2021-2022, está ahí los días de recepción de pase.
En relación a la cursada, insistimos con esto, el taller inicial es virtual, es decir, ustedes van a tener que tener un dispositivo y conexión y tiempo, es decir, la disponibilidad para el turno que se anotan, porque va a haber encuentros sincrónicos, es decir, los encuentros sincrónicos son los encuentros en donde yo me encuentro en ese horario con el docente y esos son obligatorios. Entonces, si yo, insisto con esto, si voy a hacer una carrera en el turno vespertino, tengo que tener disponibilidad horaria, ya sea adentro del instituto en forma física o sea en forma sincrónica virtual en mi casa, tengo que tener disponibilidad horaria. Volvemos con esta idea de que la carrera es presencial, no es solo por excepcionalidad, tenemos algunas cuestiones totalmente virtuales, ¿sí? Antes de cerrar, me gustaría mostrarles la página, para aquellos que por ahí no pudieron ingresar o no la pudieron ver, es una página abierta, no tienen que poner ninguna contraseña, no tienen que poner nada. Ahí, Tati, decime si ahora se ve la página. Ahí se ve. Bien, esta es la página de nuestro instituto. Ustedes acá no van a ingresar donde dice campus virtual, porque esto es para los que son estudiantes del instituto. Para los aspirantes todavía no tienen acceso a este campus virtual. Una vez que tengamos que estén inscritos y que puedan participar de este taller inicial, van a poder ingresar aquí. Después acá están las secciones. Bueno, acá tienen biblioteca, qué es el CAI, el centro de estudiantes, qué son las CIPES, que en este caso son dos profesoras coordinadoras de políticas estudiantiles, que las van a conocer en el mes de marzo. Bueno, acá hay algunas, tienen los actos. Si quieren ver cómo hemos hecho los actos durante la pandemia y este año. Acá está la información sobre equivalencias que les contaba anteriormente. Bueno, normativa. Acá está la sección sobre pases, cuáles son los requisitos. Ustedes pueden ingresar cliqueando aquí, van a poder ver el plan de evaluación institucional. Esto es para nuestros estudiantes, son los programas de las materias, algunos proyectos institucionales y proyectos de la Dirección de Educación Superior. ¿Sí? Si yo quiero saber sobre carreras, voy a ir acá a la carrera del profesorado de educación primaria, que es la charla de hoy, y acá van a encontrar la información sobre la carrera, sobre el horario, ¿sí? La presentación de la carrera, que está hecha por estudiantes nuestros ya egresados. Acá tienen el diseño curricular, cuál es el plan de estudios, acá tienen cuáles son las materias que se cursan, bueno, y las correlatividades también las van a encontrar aquí. Esto es información para docentes, esto es información para estudiantes, esta información es para, acá está la pestaña de reincorporación que les contaba antes, que es para estudiantes que ya se han inscrito alguna vez en el instituto y que han dejado de cursar por diferentes motivos, ¿sí? Bueno, y acá tienen la agenda 2021 y 2022 que les contaba anteriormente. Vamos a ver un poquito la agenda. Bueno, esto es más, es para estudiantes y también están acá las charlas de ustedes. Ven, acá encuentran en la agenda la charla de ustedes. Y acá tenemos la fecha de solicitud de paz y de reincorporación. ¿Sí? Y esto es solicitud de cambio de turno, cambio de carrera dentro del mismo instituto. Cuando ustedes vienen de otra institución con otra carrera, por ejemplo, estoy haciendo geografía en el Instituto 82, como puso recién un compañero, y quiero hacer educación primaria, eso no es cambio de carrera, no es pase. El pase es cuando vengo de la misma carrera, es decir, estoy estudiando, por ejemplo, profesora de educación primaria en el Instituto 88 y quiero venir a estudiar al Instituto 106. Bueno, eso es pase, es siempre de la misma carrera. Cuando es distinta carrera, ustedes se tienen que inscribir desde cero. Bueno, acá tenemos nuestro proyecto institucional de la Semana de la ESI, que también los invitamos a visitar, a conocer. Fue todo lo que estuvimos trabajando durante el 2021 en relación a la Semana de la Educación Sexual Integral y todo el trabajo que han hecho profesores y compañeros y estudiantes. Y acá está la pestaña Ingreso 2022. Antes de ver esta pestaña, van a encontrar en esta, que es Noticias, ¿sí? Todas las noticias que nosotros publicamos. Es decir, cuando uno dice está publicado en noticias, ustedes tienen que entrar aquí, ¿sí? Y acá aparece. Bueno, en Ingreso 2022, es un poco lo que fuimos explicando con Mónica, ¿sí? Acá está toda la información. Si ustedes miran, acá está
el blog del Consejo Regional de Directores, acá están todas las ofertas de todos los institutos de La Matanza, acá van a encontrar todos los sitios web de todos los institutos, cuáles son las carreras de formación docente, ¿sí? Esto que les decía hoy, bueno, si no encuentro en este instituto, ¿hay en otro? ¿Qué hay en otro? Bueno, acá tienen todos los, las ofertas de carrera de todos los institutos de formación docente, ¿sí? Algunas cuestiones. Algo importante, ahora vamos a explicar un poquito más sobre el analítico y las constancias que quedó ahí un poco desdibujada la explicación. Bueno, acá tienen la oferta de escuela de educación técnica, de las tecnicaturas, y esta información que tienen acá es la misma que nosotros tenemos acá. Bueno, acá está lo de las charlas informativas, que ustedes se fueron enterando por las redes, ¿sí? Acá pueden acceder al video de quiénes somos, que es la presentación que hacemos sobre el instituto y un poco lo que fue contando Mónica al inicio. Bueno, las carreras, el horario. Acá están las preguntas, ¿cuándo me puedo inscribir? ¿Cómo me inscribo? ¿Cuándo puedo acceder al formulario de inscripción? ¿Cuáles son los requisitos de inscripción? Algo que no dijimos es que tienen que tener 3 fotos carnet, pero esas se las vamos a pedir cuando traigan la carpeta presencial o cuando compren la carpeta acá, ¿sí? Una vez que se confirma la inscripción y se vienen a cerrar la inscripción en forma presencial, ahí traen las 3 fotos. Bueno, ¿cómo tengo que confirmar mi inscripción? Sí, cuando ustedes reciban el mail de que nosotros le confirmamos la inscripción, lo tienen que responder. Por lo tanto, el mail tiene que ser un mail de acceso frecuente, primero. Traten de que sea un mail que sea un Gmail, porque el Gmail llega más rápido, es más efectivo, pero también la forma de nombrar el mail. Esto que hablaba Mónica, de ser estudiante en el nivel superior, por ejemplo, el mail de soy fanático del fútbol, @gmail, no sería justamente un mail académico que nos sirve para ser estudiantes en un instituto, porque ese es el mail que va a circular dentro del campus y el que vamos a tener acceso todos. Entonces, estos mails que a veces tenemos, que son como con nombres de fantasía o son así, tienen algunas particularidades, nosotros siempre sugerimos que se abran una casilla de correo, a veces con el nombre y el apellido. Para nosotros reconocer el mail es mucho más sencillo porque mucha información manejamos por correo, y en lo posible que sea Gmail. Si tienen Hotmail no hay problema. Si no tiene otro mail, no hay problema. Pero, por ejemplo, compartir Drive o compartir documentación, el Yahoo, por ejemplo, no llega siempre tan frecuente. El Live tampoco es, tiene siempre algunas dificultades para que se pueda llegar la información. Entonces, siempre sugerimos que abran una cuenta de Gmail que sea la que usen para el instituto. Esto también está para que no se les mezclen con otros mail, con otras situaciones. Bien, esto entonces del mail... ya lo hemos nombrado. Cuando confirmo la inscripción y vengo de manera presencial, esto es decir, si ustedes no responden ese mail que van a recibir diciendo, porque cuando ustedes completen el formulario, les va a llegar a su casilla de correo una copia del formulario. Si ustedes no ponen bien el mail, no les va a llegar la copia. Entonces, tienen que tener, sugerimos que la inscripción de ese formulario lo hagan desde una computadora, no desde el celular. ¿Sí? Esto es una sugerencia, no es que no se pueda hacer del celular. Pero el mail, revisen antes de enviarlo, porque si no, no les llega la respuesta a su casilla del mail con la copia del formulario. Y el comprobante que ustedes se anotaron es esa copia de ese formulario. ¿Sí? Una vez que les llega esa copia, van a esperar unos días y les va a llegar un mail desde el instituto diciendo, confirmamos su inscripción en tal carrera, en tal turno, en tal... bueno. Y ahí van a volver a responder, sí, confirmo. Ya es como el segundo paso. Y el tercer paso es la presencialidad. Cuando traen la carpeta en forma presencial. Ahí pueden hacer el pago de cooperadora y todo lo que estuvimos charlando antes. ¿Sí? Sí. Podemos por ahí aclarar también lo del aptófono audiológico, porque me parece que... Ahora lo aclaro, sí, sí. Bien. ¿Cuándo comienzo a cursar? Esto ya lo dijimos varias veces hoy en la charla. ¿Sí? ¿Y cómo me comunico con el instituto? Bueno, en el mail que ustedes, que ya les conté cuál es, cómo selecciono el turno de cursada. Ustedes les va a dar el formulario la opción de seleccionar el turno de cursada. Es decir, ustedes pueden elegir a la mañana, pero nosotros cuando hagamos los listados, tienen prioridad las primeras 40 personas que presentaron constancia de trabajo. ¿Sí?
En relación al apto fonobiológico y la audiometría es un estudio que solicita la fonoaudióloga. El apto fonobiológico no es un requisito de ingreso, pero sí es un requisito para cursar la práctica docente. Una vez que ustedes entran al instituto, se van a encontrar con nuestras fonoaudiólogas y ellas van a hacerles el apto fonobiológico. Muchas veces las fonoaudiólogas, para acelerar ese trámite y para que no vayan y vengan con los trámites y con los estudios, ya piden de antemano la audiometría. El que ya se hizo la audiometría la guarda, porque viene muy bien y cuando vengan a ver a la fonoaudióloga ya la traen, ¿sí? Y el que no se la hizo, no es requisito de ingreso ahora, así que puedo esperar, y puedo esperar a ver a la fonoaudióloga y que ella me diga si necesito o no hacerme la audiometría. Pero el apto fonoaudiológico no lo hacen fuera del instituto, se hace dentro del instituto con nuestras fonoaudiólogas y cuando ya están cursando la carrera, ¿sí? Bien, acá tienen cómo me inscribo, un tutorial, ¿sí? Y después cómo digitalizar la documentación. Les sugerimos ver esta presentación de cómo digitalizar la documentación porque se ofrece de dos maneras diferentes. Muy fácil, porque se pueden hacer sí desde el celular para poder digitalizar esta documentación que necesito. ¿Cuál es la documentación que veo que hay muchas preguntas? Tiene que ver con el analítico de la escuela secundaria. Ustedes pueden tener el analítico porque ya terminaron la escuela secundaria. El analítico de la escuela secundaria lo emite una sola vez y ese analítico que es original no se lo entregan a nadie, siempre lo tienen que tener ustedes, ¿sí? No lo plastifican tampoco porque es un documento, lo tienen que tener bien guardado en un lugar bien oscuro para que tampoco se vaya como decolorando, sobre todo si es como mis analíticos que ya tienen muchos años, entonces empieza como a decolorarse. Ese analítico me sirve para cualquier estudio a nivel superior. Si yo no tengo el analítico porque terminé la secundaria ahora o porque la terminé el año pasado en pandemia y estaba yendo a un FINES o estaba yendo a un SENS y la verdad que no me hicieron el título, no importa. Piden una constancia en la escuela donde ustedes terminaron que diga que finalizaron los estudios secundarios sin adeudar materias. Esa constancia tiene una validez de 60 días y cada 60 días se va renovando, ¿sí? Para nosotros, una vez que les dan el analítico, traen el analítico, el título. Pero si no tienen el título y ya terminaron la secundaria, sí se pueden inscribir con esa constancia de título en trámite o de certificación de estudios finalizados. Eso lo hace la escuela secundaria. Todas las escuelas secundarias del distrito saben cuál es la constancia que tienen que hacer, porque hace muchos años que venimos trabajando con las escuelas secundarias en relación a cuál es la documentación que necesitamos desde los institutos. ¿Sí? Y si no tienen vacante, preguntan por el tema de la mañana, si no llegan, si quedan automáticamente en el vespertino. Claro, acá Lore me está leyendo una pregunta, ¿qué pasa si no me quedó el cupo de la mañana? Si estás inscrito, se te pasa automáticamente al vespertino. No es que perdés el lugar, pero no vas a poder cursar a la mañana, sí se te va a dar el lugar a la noche. ¿Sí? Bien, acá está lo de la modalidad de cursada, que es lo que yo les contaba al inicio, que no hay información, que ni bien tengamos información, publicamos por este sitio. Toda la información oficial del Instituto 106 está y va a estar en esta página, no en otro lado. Lo que hacemos en las redes sociales, como el Facebook y como el Instagram, es repetir o replicar esta información. Esto también. Si ustedes ven que hay páginas de Facebook que hablan, que son del instituto, bueno, no son oficiales. La única que es oficial, se van a dar cuenta, porque Mónica siempre está respondiendo esa página oficial, o el Instagram siempre está respondiendo. ¿Sí? No sé si quedó. No está ahí, quedó. No hay otra. Bueno, vamos a ir cerrando. Que se cursa en la mañana y en la noche. Todo está lo mismo. Yo creo que ya estamos en hora también. Uh-huh. Sí, vamos a ir cerrando. Cualquier duda que tengan o cualquier consulta, escriban al mail que es 106 instituto, 106 en número, instituto, todo en minúscula, @gmail.com. Ponen ahí consulta sobre ingreso 2022 en el asunto, escriban en el cuerpo del mail la consulta que tengan. Díganos quiénes son, porque a veces nos preguntan, pero no se presentan, entonces no sabemos muchas veces con quién hablamos. Vayan
armándose un mail ustedes para el instituto, para que sea un mail más académico, digo, y también para no mezclar a veces, porque si hacemos es trabajar mucho por mail y por el campus, y el campus siempre le llega la información a su casilla de correo. No sé, Mónica, si quedó algo para decir. No, creo que no. De todas maneras, digo, los invitamos a esto, ¿no? A empezar a rever contenidos y temas que quizás, no sé, esto después lo conversaremos y vemos la posibilidad de darles algún listado de temas previo al taller inicial, pero que necesitarían volver a ver. Vuelvo a decir, uno no puede enseñar ni aprender a enseñar un tema que no lo sé. Entonces, el desafío también es muy personal. Por lo demás, nada, les pido, sí, lo que noto mucho en Instagram es, ustedes están acostumbrados al Instagram. El Instagram es una fotografía y a veces no leen la información debajo. Y el Instagram en realidad solamente es para decir, bueno, hay tal información. ¿Dónde? En el sitio institucional. Lo mismo que en Facebook. Entonces, primero no respondemos preguntas de información que ya está dada. Si ustedes me van a preguntar en qué turno se cursa la carrera, no lo vamos a responder, le vamos a decir vaya al sitio web y léalo. Volvemos al tema de la autonomía. Entonces, antes de consultar o preguntar algo, traten de leer toda esta información, ya saben dónde está el sitio web, dónde pueden buscar, dónde puedo conocer algo más. Y si aún así queda dudas, traten de preguntar al mail institucional que les dijo Cintia, que las redes sociales en realidad es muy complejo sostenerla y a veces particularizar lo que están preguntando. Entonces, las redes las usamos simplemente para difundir información que va a estar en el sitio web. Bueno, nos vamos despidiendo, agradecerles que hayan estado presentes. Les contamos que para nuestra página es fácil encontrarla, van al buscador de Google y ponen Instituto 106 La Matanza y aparece. Se busca igual que cualquier otro sitio, no estamos tan difíciles de encontrar en estos días, sobre todo que tenemos tantas visitas en relación a esto. Los esperamos en marzo y que se inscriban y bueno, nada. Recibirlos con las manos abiertas. Nosotros somos una institución abierta, nos gusta tenerlos presentes. Han sido 2 años muy difíciles. De hecho, este año, recién en agosto, empezamos a conocer los ingresantes del año 2020, que no nos conocíamos personalmente. Así que, bueno, estamos todavía en un proceso de conocernos personalmente, tanto estudiantes, con sus profesores, digo, estamos en esa etapa. Así que recibirlos. Terminen los que todavía deben materias del secundario, pónganse a estudiar. No pierdan el tiempo, es un esfuerzo más, sabemos que ha sido muy difícil para ustedes, pero bueno, lo que necesiten, acá estamos y nos cerramos acá, ¿sí? Bueno, gracias por todo y gracias por haber estado presente en las charlas. Hasta luego y un abrazo grande.